Hola, hola, ¿qué tal? Molt bona nit i benvinguts. Ja sabeu, una nova cita així a Les Deportes, la casa de l'esport, la televisió d'Eivissa i Formentera, els avances, segon bloc, protagonisme per al món de la boxa, Isabelada, que ha hagut el cap de setmana, tindrem un convidat especial, Sergio, el Kaiser, i abans repassem tot el que va donar de sí Planeta Futbol Pitius, amb derrotes de l'AU d'Eivissa al camp del Linarejos, tindrem molt que parlar, derrotes també de la penya esportiva i del Formentera, i protagonisme especial per a la penya independent, i esa victòria històrica, primera visió, cita al Rico Pérez i tres punts que poden ser vitals amb una victòria in extremis 2-3. Esta nit comptem amb el protagonista d'esta acció que ara veuran captada per alguns dels aficionats que van viure eixa victòria, com diuen, ese triomf històric de la penya independent al Rico Pérez d'Alacant. Com diguem, les imatges les captaven des de la tribuna els aficionats de Sant Joan que van anar a fer costat a aquesta penya independent que lluita, somia encara en la salvació. Protagonisme veient gol de Vicent, que s'anava a celebrar, ara després m'ho dirà, crec que en son pare i la seva família, i Ramiro i companyia corrent per la banda. Vicent, molt bona nit. Hola, bona nit. Benvingut una vegada més i enhorabona per aquest gol que ja quedarà per sempre en la història, en el llibre d'or de la penya independent. Eso es, sí, la verdad que un gol muy bonito que va a estar siempre para el recuerdo, tanto para mí personal como para el club y la penya independent. I al teu costat, n'hi havia que complir la promesa, quedarem. Diumenge assaltem el Rico Pérez i la penya independent, tot i els 7.000 i pico espectadors alacantins, 2-3. Bueno, pues aquí estamos, dijimos que cumpliríamos la promesa y volveríamos el lunes con la victoria. Ahora de seguida anem amb vosaltres. Ernesto Espinosa, primera ref. ¿Qué tal? Linares, empat a 1 y en l'últim sospir, gol d'Alvarito, 2-1. Y primera derrota fuera de Camp Mises de l'AU d'Eivissa. Segunda de la temporada y primera fuera de casa, pero bueno, hay que hacer análisis y ver qué ha pasado. Y Juan Mesa, de la Champions, muy buena nit. Y benvingut. Ah, después tú estarás muy contento, supongo, ¿no? Bueno, bueno, vengo, me ha tirado el avión que vengo de Sevilla. Pues muy contento estoy. A ver si vuelves el lunes que viene otra vez. Intentaremos volver. Victoria per victoria, que ahora la semana que ve tenim la Nucía. Pero eso ya será a farina del dilluns que ve. Ramiro, Vicente, era el partido, diguem, era un partido ya de sí o sí. Bueno, todos los partidos que le quedan a la penya independent son finales. Però havíem parlat molt esta setmana, primera visita històrica al Rico Pérez, un camp històric, camp mundialista, i 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, i al final quan ja dius tant de remar, anem a tornar en un puntet, arriba aquesta pilota que te trobes tu ahí, bueno, que busques tu ahí en l'àrea xicoteta. Sí, un partido, como tú comentas, loco. La verdad que es un partido donde el equipo entró muy bien, o sea, a pesar del rival que teníamos enfrente, el estadio, la afición de ellos, el equipo hizo muy buena primera parte, nos adelantamos, pero todo iba pasando que dice, ahora toca remar otra vez, nos empatan, volvemos a ponernos por delante, luego nos quedamos con un jugador menos por lesión de Jaime, y ya quedaban 15 minutos, 2-2, con uno menos en el campo de Rico Pérez. Y el fútbol a veces te da estas cosas, que en el minuto 100, una buena jugada individual que hace Dela, luego un par de rechazos dentro del área, y con esos 50 aficionados que teníamos ahí contra 7.000 del Hércules, conseguimos hacer el gol de la victoria. I en el cas de Ramiro, per al cos tècnic, dius, Marques, si hi ha un partit que dius el guanyem i és una injecció extra de força, és el Rico Pérez, que arribava a l'Hércules líder. Sí, bueno, ya les comentaba, venía escuchando un poco la rueda de prensa, pero entraremos un poco más a fondo si quería recalcar hoy que al final es una victoria que es de los jugadores, pero representan a mucha gente, ¿no? Al momento que ha pasado Toni, un poquito delicado, creo que se merecía una... Toni y su familia se merecían una alegría de este calibre. Las dos personas que nos ayudan, dos utilleras que están todo el día encima nuestra, que nos preparan comida, que nos cuidan mucho. Físicamente, cómo está el equipo, Andrés, la colaboración de Sergio, de Arsène, al final es un poco una victoria para que todos a Miguel la celebren. ¿No? Que no se te olvide de CAP, porque si no... No, 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 simplemente siempre hay que agradecer que ellos son los que nos representan, porque al final son los protagonistas, pero hay mucha gente detrás que trabaja y creo que hay que mencionarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo están en la sombra. Yo no quería decir nada del tema del presidente, pero siempre se me cuenta, me llama, lo llamo, le mando un abrazo a nivel personal y a su familia. Y
tiene que ser algo, un orgasmo futbolístico, ser capitán, meter un gol en el campo del Hércules, que gane la Peña Independiente. Eso no son 3 puntos, Vicente. Y se eso, son, eso son 15 puntos a nivel moral, a nivel colectivo, a nivel de decir que podemos salvarnos. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena de corazón. Sí, gracias, porque como hoy ponía la prensa, fue un día histórico para la Peña Independiente, para San Juan, para todos. Al final, como tú dices, no son 3 puntos, es más que 3 puntos. Es un dato que se va a quedar pillado para siempre, para toda la historia. Y, joder, muy, muy feliz de poder pertenecer en este momento, en este gran proyecto que está haciendo la Peña Independiente y formar parte de él. Pues fíjate tú que me he chocado al cabezón, que casi chocamos. Me he chocado, nos hemos dado un abrazo y... Digo, es que estás peleado con tu mujer, ¿vale? Claro, ya, ¿qué partido? No. Digo, que ayer ganaste 2-3. No sé si es que Carol la está de casa porque venía eufórico o es que no sé, pero mi cabezón, algo le he visto yo. Algo le he visto que no es mi cabezón. No sé si es futbolístico o personal, pero algo le he visto. Digo, dame un abrazo que ha ganado Enrico Pérez. Pero me ha dado un abrazo, pero... Que yo conozco al cabezón y te digo yo a ti que ese abrazo es de amigos, que nos queremos, pero ese abrazo lleva algo que no me ha gustado, no sé si a nivel futbolístico o personal, así que cabezón, arriba España y ánimo. Ramiro, porque al final son 3 puntos, la situación continúa siendo la mateixa, respiré, traguem una mica al cap, ¿no? Pero encara estem ahí a 9 puntos de la zona de... Bueno, son 3 puntos, pero es... Lo es, que el es el plus, es la inyección de moral. Es el plus de que ellos creen. De que ellos creen, también que hacer un recalco de que al final los que no vienen jugando, si veis los lunes la compensación, cómo entrenan, que van jugando menos partidos, pero hace que ellos suban el nivel. Al final el míster es un tío muy ganador, nos congeniamos muy bien porque al final somos valientes, ¿no? Ir al Rico Pérez y cualquiera que vio el partido, fuimos un equipo que estuvimos arriba por ellos, que saltamos a la presión, a área rival, venía escuchando un poco la rueda de prensa. Y al final es lo sencillo, ¿no? Decir que el Hércules ha estado mal. Yo creo que en el fútbol puede ser un poco parte de mérito de ellos, pero me hubiera gustado que hubiera recalcado el mérito de un equipo con un presupuesto quizá el 10% al lado de ellos. No, el 10, no, el 6. El 6, los valientes que fuimos, los jugadores que físicamente están como animales, el plus que dieron, porque al final, recuerda que hacemos último cambio con el miedo y lo hablamos en el banquillo, que no pase nada, que Vicent venía entre algodones y resulta que entra y Suárez dices ya, lo que no puede ser, ¿no? Y encima se le sale el hombro, acabas con 10, pero ya no con 10, porque Yagüel, pobre, no podía correr. Acabas con 2 líneas de 4, Yagüel suelto por arriba haciendo esfuerzo brutal y... Y, bueno. Y es lo que digan siempre, si el Hércules está malamente es porque daban ya un equipo, ponía un rival... que complica la vida. Pues eso, trabajamos y durante tienes la oportunidades semana. Y esta vegada sí que van a entrar, porque es el partido que más gols ha fet la Peña Independiente, ¿no? Bueno, la... no viene principalmente de una falta, pero hay una falta en el minuto 90 y pico, porque añade 11 más 3, jugamos sí, 14 minutos. Hace allí. ¿Tú pensabas que había prórroga? Nos miramos al míster y digo, míster, hay que subir, y el míster me dice, ¿qué? Y digo, míster, que hay que subir, y subimos al equipo arriba, ¿no? Que perdremos el ferry de... Que lo más normal es aguantar un balón en la esquina, que se acabe el partido, que hay que subir. A partir de ahí viene un desenlace, que acaba con el gol de Vicent. Entonces, al final creo que es más mérito de la Peña Independiente que de mérito del Hércules. Y a partir de ahí ya matar el partido, 3 puntés, y ya pensar en esa final, que ahora después hablaremos, de dissabte, a les 5 de la tarda, davant la Nucía. Ahora después hablaremos, anem ya en el repas. Primera ref, visita a Linarejos, davant el Linares. Sabien que el Mérida había guanyat al Castelló 2-1, una oportunidad única para quedarse ya al capdavant de la clasificación y al final, palmatoria. Espérate, a ver si te mojas, ¿eh? Adelante, Ernesto Espinosa. Te voy a dar tu nombre hoy. A ver si te mojas, anda, tira. Pero él baña siempre. Que te mojate, pero a ver si que te veo un día que te mojas. Yo de mi opinión. Tú das, o sea, tu opinión. Partido gris de la UD, de los más grises de la temporada, pero no ha sido el peor, ¿eh? Tampoco ha sido el peor. Creo que ya... Entra en una dinámica bastante mala de resultados y de juego, creo que es obvio, desde el partido de Granada, que se ganó 1-0 con un gol, bueno, ranqueante, y luego el 0-0 sanluqueño y demás, pues esta derrota creo que al final es lo que todos nos esperábamos. Creo que el equipo ha pegado un pequeño bajón, que es lo más normal del mundo, y repito, jornada 24, segunda derrota, primera fuera de casa.
creo que los números, el único equipo que lo mejora es el Castellón, y es por 3 goles de diferencia que tienen, nada más. El mismo once inicial, salvo 3 cambios. Eugeni, es obligado por sanción. Eugeni dice que no estaban por sanción, y Sule que entra por Rubén, que en el partido tan gris de la UD, creo que Sule fue el rayo de esperanza. Creo que fue el jugador más, el que mejor lo hizo, tanto a nivel ofensivo, defensivo. Creo que una bola que le trajo el portero. Supo elegir, hizo 2 disparos de fuera del área, con mucha intención, y creo que al final fue el mejor jugador del equipo con bastante diferencia. Yo creo que no hay que lanzarlas, o sea, no hay que venirse abajo tampoco, es un resultado que se puede dar y sabíamos todo el mundo que iba a llegar a este partido, que vas a perder partidos y va a perder más, pero es lo que hablamos, jornada 24, 2 derrotas, ¿quién no firmaría eso? Y ahora ves tú en el repas, pero también hablaba en la semana pasada, ahora ya entré en el tram, en la fase de la Liga, en que el sequís de baix casi son más perillosos que el sequís de dalt. Porque ahora ya todo el mundo es jugar algo. Y jugarte un descenso a segunda ref. Y no van a poder seguir el partido porque estaban más pendientes algún de la peña independiente. Y porque la app esta no funcionaba ahí. Que eso es una otra. En mi app, que yo lo llamé a él, se metieron 2 chihuahuas. Pero, y vi el partido con mis 2 chihuahuas, tin, tin, así lo vi a trocito. Pero el que digo Ernesto. Yo tampoco lo veo. Conta, sí lo veo. No sé, conta, que digo Ernesto. No va a ser el peor partido de la temporada. Y fin si todo, va a tener ocasiones para ganar el partido. Y el Linares va a hacer el gol. Vamos a ver. Dos tiros, dos goles. Vamos a ver. Toteu. 1, 2, 3. Vamos a ver. Trae la pizarra. 1, 2, 3. Vamos a ver. Que a mí me parece muy bien lo que diga. A mí me parece muy bien lo que diga. Yo voy a hablar de fútbol. Me voy a olvidar de Lude. Me voy a olvidar de Amadeo. Me voy a olvidar de Romo. Me voy a hablar de un proyecto. 8 parcelas y media. Y a mí me parece muy bien que esto lo hubiéramos firmado todo Ibiza entera, la trayectoria de Lude. Yo solo tengo una cosa. Si a mí, Amadeo Salgo, al que me merece un grandísimo respeto, y es yo a él también, pues yo no le hago la rosca ni a Amadeo Salgo ni a mi padre que está en el cielo. ¿Vale? Si a mí, Amadeo Salgo me llama y me dice, Lavi, nosotros, si jugamos el playoff, nos conformamos. Espérate. Vale. Yo vengo aquí y no digo nada. Vale. Yo único que te digo una cosa. Conociendo a mi amigo Amadeo Salvo. Pierde el Castellón en Mérida. Vale. Yo te llamé. Sí. O me llamamos. Sí. Y al director general. Digo, espero de corazón que mañana el Ibiza va a Linares en una zona de descenso que está metido, que es peligroso, pero el Ibiza, si quiere quedar primero y evitar la rótula de la fortuna esa del playoff, tiene que ganar con sangre, sudor y lágrimas en Linares. Cagada monumental. Espérate, que no lo he dicho bien. Cagada monumental de luz. Y seguramente Amadeo siga el que más cabrellado esté. No, pero y Romo y el 14 vale, o 15 jugadores que van a participar. Yo le voy a decir a Romo, si quiere sonreír, que sonría, si hola, quiere cantar, que cante, y si quiere bailar, que baile. Ah, ¿no? Ah. Ojito, Romo, que Amadeo Salvo no, el bolígrafo no le tiembla la mano como el equipo no vaya como quiera Amadeo. Te lo digo porque conociendo a Amadeo, estoy seguro que está pegándole bocado a los tiburones por donde pilla. Y espero, por el bien de Romo y por el bien de Lude, de domingo, que al otro y que al otro gane. Porque, como se descuide un poco Romo, aunque hubiéramos firmado toda esta historia, sí, tú olvídate, tú, el fútbol. ¿Cómo quedó Madrid ayer con el Rayo Vallecano? Que yo entiendo el fútbol. El Rayo Vallecano, el Rayo Vallecano contra el Madrid, ¿cómo quedaron? Vamos a ver, escúchame, 8 parcelas y media. Vale. A tus padres, a ver si le compro una con vista al mar. Sí. Te digo que en el fútbol yo sé cómo funciona el fútbol y los proyectos. Y Amadeo es ambicioso y Amadeo sabe lo que se juega y Amadeo no va a permitir 2 derrotitas más siempre y cuando vaya. Pero es que las va a ver, las va a ver. Las va a ver seguro. Lo que no era normal era la temporada de la Finsara. Hasta los 5 últimos partidos no se va a decir que es el campeón. Lo que estoy haciendo aquí, en beneficio de Lude, es que lo que me da miedo
es que el UDE no quede primero y luego entre la ruleta del playoff con el Depos, Málaga, Murcia, X, por decir ejemplo. Murcia sí. No creo. Bueno, digo ejemplo. La Cultural no de León. Digo ejemplo. Y yo lo único que te digo es que yo le mando un abrazo muy grande a Romo, muy grande, Ascolta, pero Amadeo no va a aceptar otra derrota más. Ahora que parles de Romo, anem a sentir las impresiones del míster en acabar ese partido. Linares 2, UDE Ibiza 1. Es un campo muy difícil, mucha exigencia, hay mucho ruido, hay una buena motivación, al final no nos engañemos, ¿no? Aunque en las ligas uno está arriba abajo por la regularidad de muchos partidos, pero un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Estamos hartos de verlos en diferentes categorías. Todos veíamos que el partido se iba a acabar con empate, incluso no es lo que buscan los dos equipos, pero en un momento dado, el minuto que estábamos era normal y bueno, pues ha llegado una jugada absurda por nuestra parte que le hemos facilitado y regalado el gol a Álvaro Vázquez. Ahí sentíem al míster, comentabas tú que el camp es un camp complicado, ¿no? Linarejos. Campo complicado, sí, tuve la suerte de visitarlo y es un campo complicado, una afición intensa. A favor de lo que dice el Lavi, la motivación de un equipo, motivar a un equipo que está arriba, diga, vamos a decirlo de otra manera, es mucho más fácil motivar a un equipo que está abajo que mantener la motivación a un equipo que está arriba. Porque yo creo que cualquier entrenador, futbolista, cuerpo técnico, celebra más una salvación que un ascenso. Porque al final, cuando te sientes ahogado, ahí la verdad la gente aprieta. Pero, el que va líder, pero Ramiro, o el que va arriba siempre pero dice, Ramiro, hay uno más, pero Ramiro, donde abajo no hay uno más. Ramiro, Vicent, 8 parcelas y media y director general, a ver si la gente piensa que yo estoy pidiendo aquí la cabeza de Romo. Por Dios y la Virgen, solo faltaría. Yo digo que cuando tú estás en el hotel y sabes que ha perdido el Castellón y sabes lo duro que es el playoff, yo cojo a mis jugadores y nos dejamos la vida. Y a mí no me cuentes, milongas, que el Ibiza no hizo méritos para ganar ya el partido en Linares. No hizo méritos para ganar, pero para empatar sí, por pero lo menos. Es que tenía que haber ganado, sí. Sí o no, tenía que haber ganado. Y el plan A no funciona y el plan B vale, tampoco. Vale, y lo que dijo Ramiro vale. El otro día, pues tiene mucha razón porque dos o tres cambios en la alineación cada semana hace que los de atrás estén, los del campo activados. Estén alerta. Y todo el mundo cuente con los mismos minutos y las mismas oportunidades. No es lo mismo entrar ahora que tienes ritmo de entrenamiento cuando te meten a un partido ahora de primera ref. Es que les ves pasar como aviones. Yo dije, y el segundo gol es un fallo del lateral derecho, en ese caso que estaba en ese momento, que subió, perdió la pelota, les pilló en salida a todos, un pase a Álvaro Vázquez y la metió por encima. Yo dije el día del Valencia, Mestalla, aquel señor, que para mí es imprescindible, lo denunció la Guardia Civil, la Policía Nacional y local. Le pusieron 3 collarines. Porque, por lo que sea, se tiró la peña independiente. Arriba España y abajo España. Arriba y Vicente iban paracaídas para todo. Sin embargo, luego están demostrando, han cambiado otra dinámica colectivamente del equipo, que yo me quito el sombrero con la peña independiente. Pero yo cuando veo una cosa vengo aquí y la digo. O tú te crees que yo el día del Mestalla, a mí no me dolió el alma de que perdiera la peña independiente. Y tuve que decir aquí que habíais perdido merecidamente. También dije que en el campo de Reu, en San Andreu, fuiste un equipazo y perdiste 4-0. Porque el fútbol es de cruel. Lo que pasa es que la gente ahora pensará en la vida de Arte y quiere echar Romo. Pero ¿qué día quiere yo echar Romo? Que le estoy mandando un aviso. Que el Ibiza, si quiere evitar el playoff, tenía que haber ganado ya el Linares con Romo, con Mica Machín, con Del Bosque, con Ramiro Machea, que tenía que haber ganado ayer. Lavi, te compré el mensaje, pero es que evitar la ruleta con Tudius, no me sofá un equipo. Mira, en el Segurup, Lleida, Hércules. Tú imaginas el Hércules el drama que tendría si arriba, si no puya directamente. Y ahí tenías un Málaga. Una Rosaleda en 30.000 espectadores, tenías la Condomina en 26.000 espectadores. Riazor. Es que, ni hay que posar en valor. Pero por eso el miedo que está haciendo la que si el UDE ayer lo tiene más o menos, diciendo, cuando supongo yo que Romo hablará en las charlas, ¿no? Sonríe, digo yo. Supongo que quiero sí. Verlo algún día que sonría gastando alguna broma. El otro día sonreía. ¿A dónde? En la rueda de prensa previa estaba sonriendo. Ah, ¿lo viste tú? Sí. Mándame el vídeo. Sí, luego te lo envío. Pero Romo es el mismo que ha mantenido el equipo. Que ha mantenido el equipo. Pero no, seguro que pero vamos a ver. Lo mismo. Pero escúchame, si tú analizas. Vamos, tú eras amigo mío hace muchos años.
¿Tú te crees que si tú te van esta noche a la Peña Independiente y dices, hostia, Ramiro, el Labi ha dicho esto de ti, ¿tú te creías que yo voy en contra de ti de algo alguna vez? No, en ningún momento. Pues yo tampoco voy en contra, Romo. Solo digo que apoyando al UDE, como quiero que el UDE quede primero y evite la ruleta de la fortuna, ayer era un momento para haber machacado. Sí. Es lo que quiero decir. Pues a lo mejor es el momento que los ciertos futbolistas que vienen con un caché, ese día se echen el equipo a la espalda y lo saquen adelante. Porque es lo que di Ernesto, digo. ¿Qué culpa te, par de culpa te, Romo? Pues si, tú empa- de, no si, tú, si tú empates, ganas. No, sí, el entrenador, pero no empates 1-1 y en la y si Santa Segón después dices una autopista, pero bueno, ¿qué pero culpa te, Romo? Bueno, pero mi pregunta es, pues bueno, que haga algunos cambios y que los que están si dormidos, ya, que si los, ya, los ya los hizo los cambios. Pero por obligación. No, los hizo. Ah, no, los Jenny lo hubiera quitado si no está pulsado. Bueno, igual no. Igual Eugeni tenía que haber sacado la tarjeta antes, que lo llevamos diciendo que no, cuántas semanas. ¿Qué dijimos aquí? Claro, lo podía sacar en un partido de casa. Aquí, no en este viene partido. Granada, yo soy Ramiro Machea y te digo, Isabel, ven aquí para acá, ven. Viene el Pagafanta la semana que viene y no te quiero en el equipo. Busca la quinta tarjeta, que luego viene el Formentera, viene la Peña. Sí, y que sea, o van a comentar fa dos semanas, que ni bien partís, millón ocasiones, pero claro, la provocar la claro, quinta, que ya ha coincidido claro, este fuera de casa. Claro, pero es lo que te digo, yo prefiero, Jenny, contra Granada, fuera de del equipo y verlo en Linares, como dice aquí Mourinho Junior, que vas a Linares y dice, hostia, me duelen los oídos, porque una afición empreñosa, que de acuerdo, pero bueno, es igual, también va a Vallecas y los jugadores van al psiquiatra cuando salen de allí. Escolta, ahora, cada semana, ve el Mérida, que ve de guañar al Castelló, está segundo o tercer per la cua, y el Castelló, que viaja al Atleti Balears. Y luego la siguiente, vamos a Málaga. Ese va a ser partido. Ese, a ver. Pero bueno, primero hay que ir ganando primero este. Ahí, ese marcar. Os voy a decir una cosa y te voy a mandar una foto. Ahí iremos la selección de Ibiza, que jugamos día 1 con el Betis, que es viernes. Y el domingo a las 12 día juega festivo. Málaga, Ibiza. ¿Y va a ser con la camiseta de la UD? Y vamos, yo voy a ir con el UD a muerte. o con el chándal de la selección. No, con la chándal de la selección. Ahí estamos. Y pero voy a ir con el UD a muerte. Y tengo a Málaga. ¿Has convocado, Ernesto? No tiene es festivo, sitio en mi selección. Es festivo, día UD más. No, el único que tiene sitio aquí es tampoco. Es festivo. Dice este tampoco tiene sitio. Este ya vais al vestidor y todo ahí. No, pero te digo. En camiseta, camiseta. Te digo, fíjate tú lo que te digo, que Ángel Arias y yo, que Ángel es el capitán de la selección y entrenador conmigo, vamos, los jugadores queremos ir todos, coge un minibús de eso, una tupa, irnos de Sevilla a Málaga. Porque el vuelo sale a las 8 de la tarde. Peligro. Y queremos ya ver en Málaga y Ibiza. Ojalá gane el UD 1-5 en Málaga. Allí estaremos, si Dios quiere, no pasa nada. Si podemos ir, que vamos a intentar ir la selección de Ibiza. Escolta, pues a la espera de que pase ese UD más, ese cap de semana, anem a veure la crónica del cap de semana a segona red en les imatges del partit d'eixa victòria important de la penya independent al Rico Pérez, que van captar alguns dels aficionats de Sant Joan que van acompanyar l'equip. Varen ser pocs, però suficients, els aficionats de la penya independent que s'aproparen fins al Rico Pérez per veure guanyar el seu equip contra l'Hèrcules, co-líder fins al moment. Els de Mario Ormaechea varen vèncer per 2-3 en una victòria històrica que els hi dona 3 punts que volen servir d'inflexió a l'hora de lluitar per evitar els descens. La penya esportiva, per la seva banda, acumula 3 derrotes seguides després de perdre ahir a casa per 1-3 contra el Lleida. Els catalans no només es feren amb els 3 punts, i és que també aconseguien el liderat. Després d'un matiner gol dels visitants al minut 4, Fraile empatava al minut 16. Els altres 2 gols de rivals arribaven just abans de marxar al descans. A la segona meitat els de Gallego varen dominar el rival, però sense crear massa perill i els gols no varen arribar. Amb això la penya es col·loca a 3 punts dels llocs de descens. No, l'equip estaria en dificultats sin... Si no jugara como juegan, el equipo juega muy bien, ha sometido al líder, venimos sometiendo a equipos que en teoría son superiores a los nuestros y hemos de mejorar en las dos áreas, que es donde un poco se define todo. Yo creo que defensivamente en área hemos de mejorar y ofensivamente hemos de mejorar en área también. El Formentera, que va jugar a domicili contra l'Atlético Saguntino, va perdre també per 1-0 a la recta final del partit, quan ja pensaven en portar-se un punt cap a casa després de jugar a la segona meitat amb inferioritat numèrica. Els de Michael Romero, però, no sumaren cap punt i amb 3 derrotes seguides es troben als llocs de descens. Ahí veiem la crònica, com deien, a segona ref,
una única victoria, pero qué victoria de la Peña Independent. Ahí veían, comenzaba la crónica de nuestra compañera Marilina, en esa imagen en que Vicent buscaba allí el cantón, ¿no?, que tenía la familia. Sí, sí, la verdad que fue un momento, una sensación de mucha alegría. Como se ven las imágenes, el equipo va hacia un lado, pero justamente doy dos pasos y me acuerdo que mi padre estaba justamente en ese córner. ¿Tú te recordes en ese momento? Y Ramiro ya... dijo que semblaba Stamford Bridge. Y ya di la vuelta e intenté acercarme a mi padre, que estaba ahí apoyándome. Y bueno, una alegría para todos y un día para recordar. Ramiro. Bueno, para mí se pone la piel de gallina. He jugado 23 años al fútbol, pero para mí ha sido uno de los días más bonitos que he vivido hasta ahora, la verdad. Y sobre todo la satisfacción de que al final ellos han cumplido el plan que teníamos, que hoy se puede decir, era un plan de una primera parte, llevar el partido al 0-0, que la segunda parte ellos se sintieran un poco incómodos contra el último, que es el primero, 7.000, yo soy de por allí y sé que iban a meter muchísima presión, y la satisfacción de que el partido que habíamos preparado el míster y yo y el cuerpo técnico se estaba llevando a cabo con la sorpresa de irte con un gol, que no contabas con él, ¿no? Porque realmente era llevar el partido a segunda parte y luego meter jugadores diferentes para tener nosotros la pelota, como era Verdú, como era Vicent, como era... bueno, en este caso Piera no podía jugar, pero... Y preparamos dos partes y la satisfacción de que, oye, el trabajo que hemos preparado... Que sale. Ha salido. Y tú, Dijus, pasada ya vas a decir, nos fará falta dos gols. Yo lo tenía claro. Nos fará falta dos gols. El Hércules mismo. Al final, si ves los cambios que hace, dice, te echa la mano a la cabeza, que es que, Moreno, que van a hacer cambios. Y mira y dice, madre mía, ¿sabes? Y al final dice, si es que se van cinco, pero es que entran cinco que juegan en cualquier equipo de segunda red de titulares, ¿no? Y... Hombre, caso lo habrá hecho a nuestro amigo Juan Ignacio Martínez. ¿Algún consejo habrá dado a ti al cabezón, no? Bueno, pues al final tuve la oportunidad de hablar con él el día de antes. ¿Ves? Tuve la oportunidad de hablar el día con antes y él es de Alicante y bueno, ya te he enseñado los WhatsApp. Él confía mucho en cómo íbamos a ganar. Y parlaba de jugadores con Luquitas. Bueno, pues Luquitas es un fichaje más de invierno que decimos que viniera, que podía aportar, venía de unas categorías más abajo, pero Yagüez venía sin ritmo de no jugar, Sebas venía de allá de Canarias, y pero buscamos un poquito pues, que ese compromiso que pensamos nosotros, no estamos diciendo que no, no lo tendrían otros jugadores, los que se quedaban más unir pues, ese compromiso de ser una familia, ¿no? De simplemente ser una familia, jugadores humildes y que cada uno asuma el rol, que un día juega, un día no juega, que respeten al final al míster, que toma las decisiones y que todos vayamos en una, porque al fin y al cabo, pues Joan, que en este caso, por ejemplo, no en la convocatoria, quisiera que lo hubierais entrenado los lunes, y no es porque sea quien sea, al final, De la Cruz, que no ha estado viniendo, quisiera que lo hubierais entrenado. Tres jornadas atrás que Espino venía jugando nada, el partido que hizo ayer Espinosa fue algo brutal. Entonces, al final estamos buscando, para salvarnos, que cada uno en cada partido tenga que asumir un rol, y que trabajemos durante la semana como si fueras a jugar o como si el equipo te necesita cinco minutos. Pero si es que de aquí a final de temporada, don Capitán, todos los partidos son Enrique Pérez para la Peña Independiente. Es que la Peña Independiente no son tres puntos lo que suma, es que son seis cada partido, porque los necesite. Yo he visto hoy la clasificación muy despacito en el aeropuerto de Sevilla. Y si ganáis dos partiditos y por lo que sea pierde alguno de que va por arriba, ojito a la Peña Independiente que le ve los huevos al León por abajo ya, ¿eh? Sobre todo guañar los dos próximos, bueno, que son contra rivales de... Al fin y al cabo todos hacemos cálculos sin querer, pero todo pasa por la nucia. Partido a partido y entonces, lo que dice el Cholo es que tiene más razón que un santo. Sí. Sí, ya pueden mirar que vamos a Terrassa, que viene la Alcira, que viene si no vas a la Lucía. Y en el caso de jugones con Vicento o Samu Pinto, ojalá todos descansen como el Rico Pérez, ¿no? Pues sí, la verdad que es un campo en el que lo tienes marcado en el calendario, que siempre quieres ir ahí a jugar. Pero es lo que comentáis, al final vienes de ahora hacer un partido histórico, una victoria para el recuerdo. Pero la realidad es que el sábado jugamos en San Miguel, en nuestro campo, y ahí tenemos que hacer bueno la victoria, si no, ahora estamos en una situación en la que no nos vale otra cosa que ganar. Es cierto que la liga está muy igualada, tenemos el ejemplo claro del Formentera, que hace tres semanas estaba tranquilamente a mitad tabla. Ya estaba una tabla en zona de descenso. Le empató la Nucía en casa y ganando 2-0 tranquilamente, en los últimos cinco minutos les empataron y ya se han metido otra vez ahí. Pero es lo que dice el Tito Lavi, cuando yo digo las cosas aquí, la gente a veces piensa, el Lavi sabe de qué va esto. El Lavi sabe de qué va esto y mucho. Yo dije yo que había perdido Formentera el partido de los tontos. Porque dejarse empatar en el minuto 85 al 90, le metieron dos goles en casa. Esperemos a ver si nos iban a acordar de esos dos puntos
porque ya no es perder dos puntos, es la demotivación que te entra colectivamente, como dices tú y dice Ramiro. ¿Para qué me vale a mí ganar a Rico Pérez si no le gano a la Nucía? Evidentemente. No vale para nada. Pues hay que olvidarse de Rico Pérez y pensar que viene el Rico Pérez, no, que viene el Madrid y el Barça el sábado y tenemos que ir todos a San Miguel a animar y que ganéis, pero que ganéis, aunque sea con un palo de béisbol allí antes de salir. Porque si no ganáis a la Nucía, estáis muertos. Y si la ganáis, estáis vivos. Así. Ramiro, porque tú abans, cuando parlaven de la UD, de Yes. A vegades és més fàcil psicològicament treballar en un grup que està baix que en un grup que està dalt. Ara, en el cas d'esta setmana, és més complicat ara de vindre del subidón de guanyar en el Rico Pérez. Ara sí que teniu treball tu i Mario esta setmana per baixar els peus. Digueu, viene la Nucía, el cuer, però a este sí que hi ha que guanyar-lo per lo civil o per lo criminal. Estamos en un vestuario, creo que, de personas muy coherentes que saben dónde estamos. No vamos a hacer nada que no sea trabajar como si estuviéramos preparando el partido del Hércules. Es otra final, no creo que seamos inconscientes ningún jugador de que no sirve para nada si nos ganamos a la Nucía. Y no vamos, creo que no vamos a necesitar sentar a nadie ni que juegue uno o el otro, que la decisión que tome el míster o que tomemos entre todos va a ser la más adecuada para ganar ese partido. Entonces no creo que, aquí tenemos al capitán, que espero que no deje que se duerma nadie. La semana venimos entrenando, tenemos entrenando a un nivel muy alto, os puedo decir que Samu Pinto hizo 13 kilómetros, que Yagüe hizo 12 y medio, que nadie bajó de 10 kilómetros. Yo solo pidiendo eso, el equipo gana fijo. Que el Rico Pérez será casi 100 metros, ¿no? Yo no he hecho 10 kilómetros jugando al fútbol. ¿Tú qué vas a hacer de 1 kilómetro? En mi vida. Ni 5. En mi vida. ¿Y cómo? Espera, y si no es el Master and Commander del fútbol, sala. Vamos, 10 kilómetros no he hecho yo jugando al fútbol en toda mi carrera deportiva. Y sin embargo ahora, parece que no, los métodos, la preparación física. Eso son el chaleco que portan. No, es que ahora, no, perdona. Yo me voy a despachos de grandísimos, 6 televisiones, y ahora dicen, Ramiro, ven por acá. ¿Cuántos balones ha perdido Ernesto Espinosa? 14. ¿Cuánto ha recuperado? 22. ¿Cuántas veces la de cabeza? 8. ¿Cuántos goles ha metido? Es increíble. Le das a un botoncito, ¿eh? Yo le doy a un botón y sale el parrita y Muriana diciendo, vamos a comer alitas de pollo. Y hoy los métodos, ¿cómo han cambiado en el fútbol? Pero en el botón ese no está para mí lo más importante. Que eso no hay botones, creo que es el compromiso. Es número, sí. Y el compromiso de los jugadores. No, tú no sabes cómo yo, datos. Pues nuestro año de fútbol, yo más, pues soy mayor. Y Boris, si es kilómetro, antes yo me acuerdo que todo lo dardé, ponía los palitos en los muñequitos, pero cuando los muñequitos corren y hay un equipo enfrente, en los muñequitos, si no estás lo que tienes que estar, como tú bien dices, no es la motivación, no es la entrega, no es la disciplina, es con la ilusión que hay que salir el sábado, olvidándose de Hércules, sino que nos jugamos la vida aquí y que esto se va a pargo, decir. Para adelante. Y si no le ganáis a la Nucía, ¿para qué cojones me vale a mí la victoria del Hércules? Vamos a aprovechar que. Pues no, si es que vamos tacto allí. Hay que aprovechar el tiro. No, voy con el Lavi. Vamos a aprovechar un poquito que a ver si la isla arrima un poquito el hombro y sube a vernos. Pucha todos los monos allí. Sábado a las 5. Sábado a las 5, necesitamos un poco. Yo, si no me voy de viaje, te digo que estaré en San Miguel. Allí te ya espero. Te lo digo yo. Ya que parar, prácticamente. Y por cierto, ya que parar. Por cierto, ¿podrías hacer una rifa al descanso o algo en el partido? No una te rifa. He dicho. Te quiero felicitar, no sé, que me he enterado que has corrido 300 metros de carrera y fueron dos ambulancias a visitarte. Un sin K. Sí, un sin K con Coca-Cola. Un sin mil. Y van a echarle el próximo año me voy contigo, porque para correr 300 metros ya salió en todos los periódicos de España. Mira que está grabado, ¿eh? Juanjo Planeis, hasta Juanjo Planeis me va a felicitar. Digo, ¿cómo a Naves? Escolta, no, dissabte, parar, ja t'he dit jo, primera part a Javi Delgado i en la segona part ens clavaran a l'amic Mariano a penjar pilotes. Quasi més perillós Mariano que Javi Delgado. Vamos a procurar de preocupar de llegar nosotros como estamos. I fer dos gols, fer dos gols. Per la salut de Toni Coronepari, de Toni Coronefil i de Carmen. La salut de todo, ¿no? De cabezón, el cabezón y yo sufrimos mucho, la verdad. La verdad que te lo digo en serio. Hoy yo gano 2-3 y hay jugadores conmigo en el cine, en el cine de Alicante, todavía en el cine. Ganando mis jugadores 2-3. Vamos, en el cine todavía estamos algunos jugadores de esos cines en color. En color. Tres puntos. Sí, en tres puntos. Te recuerda que al tigre no se le caen las rayas nunca. Así que a divertirnos. Ahora mañana a dejarte la vida con los monos de trabajo. ¿Vale? Y yo siempre he defendido y lo defiendo. Y me parte el arma, así es que lo vuelvo a repetir. Por el respeto que le tengo a todo el equipo, yo a veces
mira que te quiero y te respeto y te hago caso. Pero que te lo digo de verdad, a veces mi hijo, el día que yo dije latero la radio, a mi Lavi me va a hacer un monumento, porque él me lo dice, pero papá, ¿qué te quieres comer? Pero es que no puedo con la injusticia, Pagafantas, que mira tu padre y tu madre, qué guapo están ahí viéndonos. Que no, que me sufro. ¿Y sabes por qué me pongo así? Porque quiero alude. ¿Me entiendes? ¿Y sabes por qué me enfado? ¿Quieres alude? ¿Quieres a la peña también? Sí. La peña esportiva, sí. Una lástima. Va a posar 1-1 en el gol de Fraile y en el 43 y el 45. No lo he visto. Remontada de un Lleida que va. Pero ya no estás enfadado. Él ya no va a borear la peña. No, he dicho pendiente. Que este año me han sacado dos rojas y yo he sacado las otras 26. ¡Que no voy! Y el Formentera que va a palmar y bueno, con Delles. Viajamos con ellos la vuelta. Yo, especialmente, soy amigo de Michael, juego conmigo, compartimos momentos muy especiales. Y bueno, estuvimos charlando un poquito. Dice que bueno, con una jugada aislada, que fueron superiores, pero al final es que el fútbol es aciertos y errores. Si no hubieran aciertos y errores, no pasarían estas cosas. Lo que pasa es que solo se ve cuando gana diciendo qué golito hemos metido, pero como dices tú. Ahora se ha metido en problemas en Formentera y la peña está ahí. O sea... Bueno, es que aquí el director general no para de regañarme. Virgen de Guadalupe, que mi peña se salve la peña en se la salva. Última el jornada no de Liga. Claro. Virgen de Guadalupe, que se salve la peña Independiente y Formentera en el último minuto de la Liga. Te digo yo a ti que, como dicen ellos, tú mira la clasificación y verás tú como... Mira, el Español que estaba hundido abajo, el Español, que Manolo González lo decía, Tito, si es que tengo el mayor que tengo, tiene 17 años, mira dónde está el Español. Y el Andrés un día está alto, un otro día está bajo, pero es... Pero al final lo que hablamos la semana pasada. Tres partidos. La clave es eso, conseguir las tres victorias seguidas y... Las tres victorias seguidas vosotros... Y esa liga te hace estar en una posición tranquila, la verdad. Es muy complicado porque es una liga muy igualada, cualquier equipo te puede ganar, sobre todo cuando vas fuera es complicado sacar puntos, pero como consigas, como estáis comentando, encadenar tres victorias, mira el Español B, estaba en descenso con nosotros y está nada playoff. No, pero está todo muy igualado. Si la Peña Independiente, como en esta liga, dependa de él para salvarse, te digo yo que el que os quiera ganar va a echar sangre en el campo para ganaros. Como dependa, en un partido que ya dependa de vosotros, conociendo aquí a Tony Jerry, te digo yo a ti que le costará a la gente sudor y lágrima y sangre. Y a la Peña Deportiva lo vuelvo a repetir. A mi Mike, que te quiero mucho, y a tus padres y que no me gusta verte porque sé lo que sufre. A ver si hay suerte y encadena los resultados y la Peña Independiente. Y la Peña Deportiva, cuando digo que estoy enfadado, te lo voy a repetir otra vez. Tú sabes lo que es la vida, yo no estoy hipotecado con nada. Ya lo has contado. Y lo voy a contar. No, no, talla que te que yo voy por libre. Este es fuera de Temps. Espinosa, 8 parcel y media. Que yo no tengo, a mí no me denomina ni Dios, que está en el cielo. Yo soy un indomable. Ya está. El ¿vale? No te he dicho que este año me voy a tomar un año sabático. Dijiste que no te ibas a enfadar. Y no me voy a enfadar. He dicho que si la peña no gana, yo sufro. Porque la peña está aquí. Que estén fuera de Temps. Bueno, hasta luego. Sevilla 2, Benissalem 0 y derrota del Pullman. Que al tanto. Bueno, todavía el Pullman está a 9 puntos. Y el C Ibiza que ya está bien. Y el C Ibiza, pues otra matarás. Portería cero, otra victoria. Y lo que ha dicho el Lavi, que le iba diciendo desde hace 4 meses, que le va a sacar de aquí a 18 puntos. No, pero sigue RKR. Al momento van 10. Que puche, que te de momento van 10. Puchar directamente. Que es muy complicado. Vicent, muchas gracias. Enhorabuena, Peris y Bolas. Y a ver si el disante, una 3. Muchas gracias. Te o de que siga, para que siguen 3 puntos. Ramiro, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna promesa? Solo pido salud para el equipo, que podamos competir hasta el final. Salud, ya tornarás cuando tengan firmada la salvación. Perfecto. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Si ganáis el lunes otra vez aquí, ¿eh? El lunes aquí. Cada lunes que ganemos estaremos aquí. Tienen que tornar, la mateixa roba, seguir todo. Me quedo aquí a dormir si hace falta. Lavi, muchas gracias. Enhorabuena por tu dilluns carrera. Dilluns que ve, tornem més. Contigo siempre. 5.000 metros tenéis que hacer. En un minuto tornem amb protagonisme per al món de la boxa i eixa velada i un protagonista especial, el Kaiser. En un minuto. Hola, molt bona nit de nou. Obrim finestra poliesportiva, com dèiem, esta nit protagonisme per al món de la boxa i eixa velada que es va viure la nit de dissabte
al pabelló de Sablan Cadona, estan content en que era en la persona, en el protagonista del cartell, Sergio Fernández el Kaiser. Molt bona nit, benvingut. Hola, buenas tardes. Bona nit. Com deien, gran cita pugilística el sábado por la tarde en Sablan Cadona. Hi havia en primer 13 combats o aixina d'amateurs, sí. I després tancava la velada el teu combat. Sí, la verdad que fue un amplio número de combates y lo que más miedo se tiene cuando se organiza un evento de estas características es la respuesta del público, y fue de 10, no, de 11, entonces muy contentos, tanto en lo deportivo como en lo profesional, porque el evento salió de 10. Parlava jo aquest matí precisament en José Cortés, promotor, el que ha fet possible esta velada, el Olimpia, no? Ibiza Fighter Center. Y con deies tú, gran éxito de público. Sí, sí, la verdad que el tema de... Hay dos partes, las sillas y la grada. La grada. La grada estuvo prácticamente llena y las sillas se llenaron, entonces muy contentos con la respuesta del público. Y la previa a tu combate era, como decíamos, 12, 13 combates más. Sí, fueron 12 combates amateur. Primero, diferentes categorías, diferentes pesos. Correcto. Primero los niños, que también tienen que boxear. Bueno, pues estén veient imatges de dissabte a la tarda en Sablan Cadona. Pues primero fueron los menores de edad, hubo un descanso de 15 minutos y a continuación los élite, que son ya mayores de edad. Y luego hubo otro descanso porque ahora, según la normativa balear, los menores de edad no pueden ver combates profesionales. Que es una norma que no comprendo, porque o sea, puedes competir como boxeador profesional, pero no verlo. Pero luego no verlo. Una cosa que, bueno. Cosas de las administraciones. Y como arribaba ya el momento de la cita, que era tu combate a seis, ¿no? A seis tres asaltos, minutos. Seis de tres minutos. De tres minutos. ¿Y qué te hiciste con la victoria? Sí, la verdad que nos salió muy bien, ganamos todos los asaltos. Íbamos un poco con más precaución de la anterior, porque en el anterior combate, que fue el título de España, boxé bastante tocado y en el primer asalto se me rompió la nariz y el médico, bien parado, me dijo que en el tercer asalto, ¿no? que no podíamos seguir y nada. Pero al que no conéis y no está introducido en el mundo de la boxa, Sergio Fernández el Kaiser, ¿cómo llega al mundo del boxeo? ¿Cómo son tus inicios? Supongo que en tu tierra, ¿no? En Asturias. Fueron en Asturias, sí. Yo empecé en el gimnasio con 14 años. Con 17 años empecé en full contact, no en boxeo. Hice un campeonato de España, debuté en un campeonato de España en el cual quedé medalla de bronce. Y a continuación debuté en boxeo profesional. Ahí están veient imatges en esa samarreta de la UD Ibiza, ¿no? Sí. Que me apoya ahí. y nada, y luego a los 23 años que saqué mi plaza de policía local en Oviedo, dije, ahora ya, bueno, no tengo que estar tan pendiente de los estudios, y pasé a boxeo profesional. A los 3 años quedé campeón de España, que luego defendí el título. Uh-huh. Y luego fue cuando tuvimos estos 2 años y medio de pandemia, de COVID, que no pudimos boxear, y ahora vuelta a la carga otra vez. Y el entrenamiento son muchas horas, ¿no? Luego controlar el peso, porque en tu caso estabas en menos 75, ¿no? En esta sí, en menos 75. Pero el título de España lo había hecho en menos de 70 kilos, que yo mido un 80 y me cuesta darlo. Y luego está, para los que no estamos muy metidos en el mundo del boxeo, está también el momento báscula, ¿no? A veces, este fin de semana, el domingo, teníamos el combate, que es un deporte diferente, de topuria, que tuvo que bajar 5 kilos para estar en el peso, luego se pegó una panzada de Nutella, como vimos en redes, pero tuvo que bajar 5 kilos para ese momento báscula. Correcto, la última semana jugamos mucho con el agua, dejamos los hidratos a cero, bebemos, hacemos una sobrehidratación para luego deshidratar, y nada, en las últimas 48 horas casi ni bebes ni comes y a sudar, sufrir y dar el peso. Pero todo muy controlado, porque tampoco tienes cuestión de perder fuerza, ¿no? No, claro, porque si te pasas y no recuperas bien, luego al día siguiente pierdes todo el trabajo.
Yo he tenido de un día a otro coger 13 kilos y subir al ring muerto del sobrepeso. Hay que medirlo todo. Y en el caso de Sergio Fernández, cuéntanos un poquitín, ¿cómo es una semana de planificación, entrenamientos? Pues todo depende a si tienes competición, claro. Sí, y no, iba todo si trabajo o no trabajo. Por ejemplo, si el día que descanso siempre me dedico al físico por la mañana y al boxeo por la tarde. Y si tengo que trabajar, pues solo me dedico a ese entrenamiento, lógicamente a boxeo. Y suelo hacer eso, lunes, miércoles y viernes lo enfoco a correr, martes y jueves algunos circuitos de fuerza y por la tarde siempre boxeo. ¿Y boxeo es cuadrilátero? Sí, ¿con rival o saco? Las dos. La verdad que ahora aquí en la gimnasia hay bastante gente y lo único que estoy buscando yo para la siguiente preparación es tendré que salir a hacer... Oye, necesito sparring que sean más exigentes y más de mi nivel, pero bueno, eso es lo de menos, porque cogemos un avión, vamos a Madrid, a Mallorca y haces el sparring y te vuelves. Y comentabas, en Ibiza hacía ya tiempo, hacía meses, años casi, que ya no habían veladas de este tipo. La respuesta fue buena del público. Fue muy buena porque habíamos hecho un combate el año pasado y la verdad que no sé yo también, y esta fue muy muy buena la respuesta del público. Y así da... Así, te anima más, ¿no? Te anima más, ves gente y oye, también hay que dar las gracias aquí a Ibiza que me ayudó con el evento, con la promoción y oye, si nos unimos todos yo creo que se pueden hacer aquí buenas cosas. ¿Y al que tenías enfrente el sábado lo conocías de tu tierra o...? Sí, sí, lo conocía porque en Asturias tampoco es que haya tantos gimnasios y sí, sí, le conocía de mi tierra, a la cual le mando aquí un fuerte abrazo. Y hablabas antes de la paradoja que se daba en que de poder participar niños, bueno, niños, menores, y luego no poder verlo. ¿Hay afición en Ibiza? ¿El gimnasio...? Hay mucha afición, de hecho yo cuando uno de las... ¿Más que afición, hay cantera? Hay cantera, porque yo una de las causas en Asturias al principio veía que el deporte que tanto amaba iba a los gimnasios y no había casi gente, entrenabas prácticamente solo con muy poca gente. Cierto es que fue la época del cierre, también mucha gente se animó, pero es que aquí gimnasio que veo en San Antonio, en un lado o en otro, en Ibiza, el mío, otro, es que están llenos de juventud, y dices tú, ¡buah! Qué afición hay aquí al boxeo y la verdad que es una pasada, es una pasada. Y el caso que comentábamos, volviendo a lo mismo, a veces puede ser resultar un deporte que a la vista de alguna gente puede ser violento, pero también se escribe mucho de que es con el rugby de los deportes más nobles al mismo tiempo. Claro, sí, a ver, no es violento, es un deporte, digamos, agresivo, porque los dos subimos a lo que subimos, que es a... o intentar noquearte, o yo a ti o tú a mí, pero los dos subimos ahí, sabemos a lo que subimos, sabemos las consecuencias y ya viste la foto que tenemos ahí al final, cuando un abrazo y tan amigos. Igual, en este caso no, pero igual algún día hasta vais a cenar o lo que sea. No, de hecho luego fuimos a tomar una copa juntos, que nos juntamos, como era, tenemos amigos en común de Asturias, luego nos llamamos y nos juntamos. Y después cuando se dan circunstancias como artes marciales o combates, como el triunfo de Topuria, después, o algún caso de algún español en boxeo, ¿se nota en los gimnasios que hay como digamos un empujón, que va más gente? Sí, sí, claro que se nota, y por ejemplo, gracias a Topuria, pues estamos consiguiendo que los deportes de contacto esta semana sean el top a nivel nacional. También, oye, en Gijón, en Asturias, hay otro luchador que se llama Joel, que también compite ahora en 15 días en Las Vegas, en la UFC, y oye, eso está todo muy al alza, gracias a Dios. En el caso de Topuria, había gente que no hemos visto nunca un combate y el domingo a las 6 de la mañana estábamos enchufados ahí. Claro, correcto. Y en Asturias, por ejemplo, con Joel pasa lo mismo, que no te vería en un combate, pero ya toda Asturias ya estaría viendo a Joel, etcétera, etcétera. Eso siempre, siempre es bueno. Y en el caso de Sergio Fernández del Kaiser, ¿en el horizonte qué tienes? ¿Hay previsto algo? ¿Campeonato de España o...? Pues ahora yo, como ya quedé dos veces campeón de España, al venir de una victoria, pues podría hacer el título de España del peso medio otra vez, y sí que es cierto que me gustaría, ya me haría mucha ilusión en Ibiza, pero se necesita buena organización, público, sponsor, porque un título de España vale mucho dinero organizarlo. 12.000 euros me apuntan. Correcto, entre doping, árbitros, bolsas, etcétera,
Pero ante todo, yo cuando pacté este combate con Jesús, su manager me dijo que sí, que él venía, pero la condición era que yo le devolviera la revancha en Asturias. Entonces ahora que volver sin problema. Es a casa. Voy a casa y oye, yo todo lo que sea boxear, como si hay que firmar cuatro peleas, no hay problema. Sergio, molte gracias. Enhorabuena y estar en pendents per si arriba ese momento campeonat de España. Se agradece. Vale, molte gracias. Fins así el nostre temps d'avui, dilluns que ve tornem a més Deportiv.